Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el que voy a hacer la presentación de un nuevo proyecto que voy a compartir con todos vosotros. Ha sido algo que mucha gente me ha pedido últimamente, que era la construcción de una impresora 3D la cual fuera prácticamente todo con piezas impresas, fuera muy económica de construir y fuera de un tamaño reducido, pensando a lo mejor en algo para ser muy transportable para colegios o cosas de ese estilo. Entonces he estado este tiempo trabajando, diseñando con SolidWorks esa impresora y ha llegado el momento de enseñaros el proyecto, y en los siguientes vídeos lo que vamos a hacer, así también a modo de un poquito regalo navideño, esperaré que la tengamos por lo menos terminada de montar antes de las navidades y todas las piezas compartidas. Así que sin más preámbulo voy a presentaros ahora el proyecto para que veáis en 3D cómo está construido y os hablo un poquito sobre el mismo. Bien, pues aquí podéis ver cuál es el proyecto. Es una impresora 3D, tamaño reducido. La cama tiene un tamaño más o menos de 12x12 y va a ser en principio una máquina sin cama caliente. Quiero también que sea reducido en el tema del precio, entonces voy a obviar la cama caliente. Sí que con eso estoy quitando pues que no podamos imprimir algunos materiales, pero también tenéis que pensar que va a ser una máquina que va a servir de base y después se podría mejorar. Por ejemplo, la cama caliente se podría acoplar a la plataforma, que ya os lo explicaré, una cama adhesiva de estas de silicona, y por lo tanto podríamos tener cama caliente perfectamente. Mi idea principal es que vaya sin ella. Después, en altura sí que ahí tendremos lo que queramos poner. Yo en este modelo creo que tengo unos 19 centímetros más o menos, y veis que la impresora ahora básicamente lo que tenemos es primero monobrazo con solo un motor en Z. Veis que he puesto un extrusor directo. Aquí también decir que aunque aquí veáis este pedazo motor es porque el modelado 3D es el mismo en toda la máquina, pero la idea es aquí meter un motorcito pequeñito para que pese lo mínimo posible este extrusor estilo BondTech con un E3D. Después lo que vemos aquí en la plataforma es que va a ir con casquillos y la propia estructura con varillas roscadas en la parte inferior va a agarrar esta pieza del eje Z, que lleva un acoplador, como veis aquí, antiparalás, final de carrera para Z. En la parte trasera, aquí arriba veis la sujeción, todas las piezas que sujeten varillas lisas para que no se escapen van a llevar este sistema de tuerca y tornillo para que queden más firmemente fijas. Y también, como veis, lo he pensado para una electrónica simple. De momento meteremos un Arduino con una RAM, que es más que suficiente, y la idea también es que se alimente con un cargador estilo de portátil pequeñito que después podré sujetar, por ejemplo, en este lateral, que me va a dar la corriente suficiente para alimentar el extrusor y la electrónica. ¿Qué me falta aquí? Bueno, me faltan dos cosas que quiero hacerlas después sobre la marcha: el ventilador de capa, que lo haré a posteriori con la propia máquina, y después aquí en el frontal o en un lateral, ya veré dónde la pongo, me falta la pantalla del LCD, que también haré una pieza impresa hacia el final del montaje, cuando ya la máquina esté por lo menos imprimiendo, para poder ponerla. Por lo demás, veis que el diseño está más o menos terminado, todo va con varillas lisas y casquillos, podéis ver aquí también en todos los ejes, ahí veis esto dorado, son los casquillos, va todo prácticamente menos una pieza de metacrilato que necesitáis aquí con unos muelles para hacer la plataforma de impresión, pues va todo con piezas impresas. Veremos qué tal funciona sobre la marcha, pero en principio creo que nos va a quedar una máquina bastante cuca, bastante pequeñita, muy transportable, muy económica y muy interesante para esa gente que quiere hacer pues piezas no de gran tamaño, pero tener una impresora 3D que se pueda llevar con ellos a cualquier lado. Esa es la idea principal de este montaje. Así que en principio este es el proyecto. Voy a intentar lo que es la parte de la electrónica explicarlo lo más despacio posible para que os valga de nuevo de guía para mucha gente que a lo mejor empiece de cero, tanto la parte de conexiones como la parte del firmware. Seguramente voy a intentar meter, ya veremos si es posible, la nueva versión de Martin 2.1 en versión desarrollador que ha salido hace poquito, y utilizar nuevas funciones y explicarlas, como el Linear Advance, que se utiliza para mejorar un poquito la calidad en este tipo de máquinas estilo Prusa. Así que nada, no me enrollo más, que ya estoy deseando empezar con este proyecto y empezar a compartir todo este trabajo con vosotros. Así que me despido, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo a todos.